Mientras tanto, pues ¿qué creen? Conceden amparo a Rosario Robles contra cualquier orden de aprehensión. Ya se los platicaba al inicio del programa. La exsecretaria de Desarrollo Social debe pagar 100,000 pesos por esta garantía. En la audiencia, en el reclusorio sur, que se prolongó, por cierto, por más de 10 horas, ayer la Fiscalía General de la República acusó a Robles de incurrir en omisiones y provocar un daño patrimonial al erario por más de 5,073 millones de pesos. Ahí nomás, 5,000 millones de pesos. Presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron Cedesol y Sedatu, mientras ella, Robles, pues era la titular. En la conferencia mañanera, López Obrador aseguró que no pedirá que se deje en el cajón ningún expediente sobre el caso precisamente de Rosario Robles. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.